No sabes, no sabes su proceso. Claro. Y toman café, viven aquí mismo y no saben, se toman el tinto, pero no conocen todo, Ya. todo el proceso que lleva. O eso, cómo influye la altura, ¿no? Si es más amargo o más suave. Entonces desconoces, te lo tomas, pero lo desconoces. Claro. Súper interesante. Buenos días y bienvenidos a la finca Don Elías. Estamos rodeados de plantas de café con nuestro guía Juan, que nos está contando varias cosas muy interesantes y que nos va a hacer un breve resumen. Ok, Don Elías lleva 20 años trabajando en esta finca y es una finca pequeña, tiene 3 hectáreas y aquí tenemos 10.000 plantas de café. Tenemos dos tipos de café, la arábica y la variedad Colombia. Aquí se pueden ver los granos. Nos ha enseñado estos granos que solemos tomar café, pero no sabemos de qué color es. Este es la arábica, que es roja, y en el interior el grano contiene otros dos semillas, que es el café. El grano de café. El grano de café. Para nosotros ya lo vemos marrón porque ya está tostado. Claro. Pero todo el café es conocido así, por su color, sin tostar. Aquí tenemos también, pueden ver los plátanos y bananos que nos ayudan acá en el cultivo. Primero que todo, nos regala sombra al cultivo y ellos son distractores naturales. Nos atraen insectos hacia ellos y dejan el café. Y se ven muchas fincas orgánicas en Colombia. Y bueno, muchísimas gracias, Juan. Vamos a Okay. seguir nuestra ruta por este cafetal estupendo. Desde aquí os deseamos feliz día y un abrazo enorme.